por qué sentirme sola cuando realmente estoy rodeada de gente. Y lo más alegre y lo más bonito que me ha pasado ha sido la niñez y la adolescencia. Eso representa más que todo el lugar en el que yo estaba. Esa soy yo, jalándome, sacándome. Y yo me despejo en la playa, ahí están mis hermanos, yo. Y es como la esperanza en la playa, he desconecto. Pero cuando me estaba en África, mi padre no tenía dinero para que yo consiguiera estudiarme. Y ahora estoy una mujer que aprende a decir no a las cosas que no me gustan. Y soy una mujer fuerte. Y pues yo me evoqué a los cuentos de niña. Se trata de una niña en su infancia que tuvo que entender cosas a temprana edad. En nuestra vida hay cosas oscuras y hay cosas alegres. Es ver el mundo de colores, ver que siempre existen muchas perspectivas y que todas son válidas, ¿no? Que por dentro me ha sacado algo positivo.